Una vez más nos acompaña hoy el doctor Wilbrando Camacho para toda la teleaudiencia de Valledupar, de la costa colombiana, del territorio nacional y del exterior. Quiero preguntarle, doctor Wilbrando Camacho, ¿qué hago para que no me dé cáncer? La gente le pregunta en Colombia, en la costa, en Valledupar, ¿y yo cómo evito que me dé el cáncer, doctor Wilbrando? No coma azúcar. Evite todos los productos que sean dulces o endulzados con azúcar. El pH del azúcar es de 2 o de 2.1. No es ni siquiera un alimento. Es algo demasiado ácido. No tomar con exceso alcohol. No fumar. El alquitrán del cigarrillo daña el esófago, daña el pulmón, causa metaplasia. El tejido no está diseñado para las injurias que causan los químicos que trae el cigarrillo. El alcohol acaba, agota el sistema enzimático del cuerpo. No comer los detritos de las carnes o no comer asados que se pasan, esos componentes oscuros. Hacer deporte, regular la manera de trabajar para que las cargas de estrés no causen daño a los tejidos. El cáncer se puede evitar cuando uno tiene buenos hábitos de vida, cuando el comportamiento de la persona es consciente y deja de ser antifisiológico. De esa manera podemos evitar que nos dé cáncer. O sea, tener buenos hábitos de vida. Tomar agua de alta calidad. Doctor Wilbrando, o sea que llevar hábitos de vida saludables, pero fundamental la nutrición para evitar el cáncer. Claro, esa es la clave. Yo asocio el cáncer con la nutrición, con la dieta de mala calidad, los procesados, los refinados, los alimentos con altos colorantes, los alimentos con glutamato monosódico. Volver entonces a la dieta natural. Claro que sí. Cero cigarrillos, cero alcohol, ejercicio y azúcar. No se puede. En lo posible evitarlo, pero una cerveza, un whisky, que sea casual, que sea casual. En ese contexto, doctor Wilbrando Camacho, ¿qué le deja a los habitantes de Valledupar, de la costa del país, a manera de lección de salud? Con cariño, la salud no se compra en las droguerías ni en los hospitales. La salud es el tesoro más grande que tiene un ser humano para desarrollar su vida, conquistar sus proyectos. Si la salud falla, falla todo. Él es el doctor Wilbrando Camacho, hablando del tema de cáncer. En otra oportunidad estaremos de nuevo con ustedes, con estos temas sobre educación en salud, mejor vida y cómo evitar el cáncer, que es un tema fundamental.